Pues, buenas caballeros, sed bienvenidos a un capítulo más de nuestra campaña con el poder africano. Me habéis dicho, Pau Solé, bueno, pues que le da nostalgia a la campaña, que le hizo tan bien. Jonathan, que se refería a la región de Katsina, pero bueno, creo que lo acabamos viendo. William, que le encanta la campaña, gracias a ti, William, por verlo. Loco nos dice que a nuestra flota de comercio le marquemos la opción de que se refugie en el puerto. Vamos a hacerlo. A ver si le identificamos dónde está. Claro, es que al final la habíamos mandado como por aquí, ¿no? Fíjate, si mandamos un barco al Cabo de Buena Esperanza, ganaremos 81 ducados más. Eso obviamente está mal, ¿no? Pero si le marcaremos lo de que se refugie en el puerto. Eludir flotas enemigas, ¿no? Ahí está. Rubén, que entregamos nuestros créditos al 100% de la profesionalidad y que el logro de las 13 religiones no nos preocupemos porque cuando nos quede un año podemos declarar la guerra a Japón y a China, que son las que nos han de faltar. Antonio no se preocupa de que fuésemos a cancelar la serie, no es el caso. Y que aumentemos el crédito, nos dice Comparsa y Adonis, que le ha encantado. Bueno, muy bien. Bueno, Pau Solé nos recomienda llenar todas las costas de baterías navales, probablemente lo hagamos. Probablemente lo hagamos, ¿vale? A lo largo de este capítulo. Lo que me he puesto a hacer ha sido barracas a muerte, ¿vale, chicos? Creo que van a ser importantes. Y he hecho bastantes. A ver, Fuji cuando termino esta tregua con ellos. En el 33. Vale, queda bastante. Miklav podríamos atacarlo, tío. Mamelucos termina la tregua con ellos en el. Sí, el problema es que creo que no podemos atacar a los otomanos. Eso que se han metido es un berenjenal grande, tío. ¿Acudirían a una guerra contra Miklav? Supongo que sí. Sí, sí que acuden. Katsina no se ha aliado con nadie. Full está con Pasai todavía, ¿no? Si atacamos Marruecos. Marruecos is free real estate, chavales. Marruecos está bastante free. Está bastante free. Tugurt y Pasai. Tugurt no sé ni qué coño es. Pero está free Marruecos, tío. Vamos a por Marruecos, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a por Marruecos. Marruecos, Tugurt y Pasai. Vamos a mandar más tropas por si hace falta. Pero vamos. El tema es eso, a ver cómo demonios atacar a esta gente, Fung y todos estos, ¿no? Pero bueno. Quiero reforzar mi flota también. Que la vamos a necesitar cuando. Vamos a necesitarlo de la flota en cuanto. Probabilidad de nuevo heredero. O sea que me puedo cargar a mi actual heredero. Nice. No podemos pasar por aquí. Ah, mira, esto es Tugurt. Oh. Puede ser un buen vasallo. Puede ser un vasallo nice. A ver, vamos a poner a este hombre que está a mitad de precio. Y lo subimos a 5. Vale, vamos a asediar Tugurt. Y estos van sin general. Igual nos estampamos aquí. De hecho, nos vamos a estampar. Necesito traer más gente. Podemos mandar a estos en cuanto acaben, ¿no? Pero. Es que hasta que tengamos nuestro territorio conectado. Pero si esto es un suicidio. Sí, es suicidio, es suicidio. Y esto igual es esta wipe. Vale, espérate. Vale, se retiran aquí abajo. Wow, ya han tomado Tuat. Eso ha sido rápido. Terminó la tregua con Inglaterra. Nos da igual Inglaterra, ¿no? Ya tenemos todo lo que queríamos. De UK. Vale, si derrotamos esto rápido. Es que no sé si vasallizarles, tío.
Supongo que sí, tenemos muchísimas relaciones diplomáticas. Lo que pasa es que luego a la gente hay que integrarlo, luego a la peña hay que integrarla. Tenemos relaciones diplomáticas, deberíamos estar bien para integrar cualquier cosa. Guau, wow, asedian a toda leche, tío. Pero, tío, estas velocidades que me llevan. No puedo cruzar. No me aceptan el vasallaje, pero lo aceptarán, entiendo. La asedian a toda leche los cabrones, macho. No me esperaba que fueran tan rápidos, desde luego. Vale, y aquí hemos hecho que queríamos sacar más flota, tío. Vamos a meterle 20 pesados más. Los de comercio los voy a separar. Coste de marfil mismo. Vale. Y me han tomado Tombuctú. Vale, vaya, vaya Marruecos, tío. Vaya, vaya. Va, este podría ser el stack de choque. Sí, ¿no? Más o menos. Un poco. Joder, la diferencia de moral, tío. Que lo... No. No es diferencia de moral realmente. ¿Y por qué empezamos con tan poca moral? Si en principio tenemos más. La diferencia de tropas. Qué locura, hermano. Qué puta locura, hermano. Vale. ¿Por qué se han retirado aquí tan cerca? Vale, una tecnología diplomática. Más una cultura más. Bueno, habría que meter a los egipcios o algo de esto, pero bueno. ¿Por qué se retiran al lado? Me gustaría tener algún general mejor. ¿Qué tal estamos de tradición? 29, tío, vaya mierda. Cuando subamos aquí vamos a pillar las ideas de calidad que las necesitamos como el comer. No quiero crear más hombres. Generamos 3.700 de manpower al mes. Vale. Claro, pero el tema es que esta guerra, por ejemplo, que la querría hacer rápido, pues estamos aquí tardando la vida, ¿no? Vale, un poder de era. Ignorar distancia de núcleo. Más daño de artillería desde las filas traseras. Me gusta mucho eso. Es literalmente que vamos a ser mejores combatiendo. Y tenemos bastante artillería, así que... Vale. Mi heredero era muy malo, ¿no? No, de hecho el heredero es lo que estaba bien. Es el rey el que tiene que abdicar. Pero no podremos hacerlo todavía. Vamos a con un general más. Bueno, ya empiezan a ser decentes. Vale, han parado el ataque, creo. No, no han parado el ataque. Bueno, aquí con el planizador de cruce igual pierden. Nice. Vale. Vale, vamos a por estos. Ya cuando podemos pillar la tecnología militar, que eso sí que lo quiero hacer. Vale, y aquí idealmente el ancho es de
El ancho es de 38. O sea que eso tendríamos que dejarlo de otra manera. 38. O sea que esto tendrían que ser 38 hombres, 2 caballos y 38 cañones. Va, este tendría que ser nuestro ejército de choque, tío. Y este obviamente está mal, ¿no? Pero este teóricamente tendría que ser nuestro ejército de choque. No sé si subir esto solo por la eficiencia comercial. Tomar por culo. Bueno, no sé dónde están yendo. Pero obviamente me preocupa. Vamos. No, no podemos. Vale. Hay que liberar Tombuctú. Vale, estos están aquí muertos del asco. ¿Puedo darle paz? No quieren vasallización todavía. No sé dónde van estos. Hay que hacer más fuertes, tío. Voy a hacer algún fuerte más. Aquí porque no puedo. Están a tope, ¿no? Está a 10. Se me va a asediarme aquí abajo. ¿Y aquí están invadiendo Túnez o qué? Sí. Vale, me aceptan la vasallización. Voy a sacar primero a mis tropas de aquí. Kabila. ¿Y Túnez con quién está aliado? Otomanos y mamelucos, joder. Ya terminó la guerra. Van sin general estos, tío. Vale. Vamos a subir las relaciones. Las relaciones. Vale, estamos a mandarlo por aquí. Y Túnez no te puedo atacar, entonces. Es que se me están metiendo en todas partes los otomanos, macho. Una guerra sin rompiendo tregua a esta gente estaría muy guapa, tío. Hasta el 27. El 20, no, esto es Marruecos, perdón. En el 33. En el 33 podemos ir a por toda esta gente, tío. No puedo cruzar por aquí, ¿no? No. Bueno, podría traer la flota. Y asediar por allí, ¿no? Pero bueno. Altos hornos de coque, let's go. Hace falta tener carbón, ¿no? Para sacar la última era. Joder, ¿en serio un 92% aquí? ¿Qué nos falta para la tech? Un poco todavía. Este debería ser el más decente. Vamos a esperar a que lleguen los refuerzos. Vale, ya tú vete a asediar, bueno, a liberar nuestra otra fortaleza.
Que creo que la tenía el nivel máximo o cerca, tío. Vale, vamos a atacar aquí. What? Vale, ganamos. Nice y nice. Vale. Tú vete aquí ahora. Y con esta vamos a perseguir este otro ejército. Estos no son de coño huyen. Nice, aniquilados. No son de huyen estos. Vale. Que se retiren en tu propio territorio, no sé yo qué sentido tiene, pero bueno. Vamos a romper vamos a romper las defensas. Vale, nos quedan 8 años para la mega guerra. No tienen tantas tropas los otomanos, tío. Si le metemos una guerra a Miklav, aunque vengan los otomanos, ¿sabéis? Ellos están ahora metidos en un pollo. Persia nos da igual. Y aceleraríamos un poco la cosa, tío. Quedamos un poco contrarreloj, la verdad. No tengo mucho manpower. Acceso a los otomanos. Es que creo que sería buen momento, tío. Necesitamos acabar esta guerra rápido, tío. Eso seguro. Es que no es mala opción, tío. Aquí Miklav puede palmarla, tío. El problema es que estoy muy ocupado con los otomanos, tío. ¿España está en una guerra con sus colonias? Nueva Granada y Florida, let's go. Novogranadina. Guerra de independencia. Están súper flojos, España. Está súper floja. Ah, no puede ser por imperialismo la guerra a España. No puede ser por imperialismo. Vamos a meterle reclamaciones. Voy a atacar mi Miklav, yo creo, chicos. Al fin y al cabo la guerra va a ser contra ellos y no contra los otomanos. Por Core, ¿no? Mejor que imperialismo. Así lo tenemos por aquí. Rollo Segua, ¿no? Está aquí mismo. No les voy a engañar, mis panas, pero estoy un poco nervioso. España está muy golosa, ¿eh? Eso es buena señal, tío. Eso es muy buena señal. No tengo tropas por aquí. Sí tengo tropas por aquí. Vale. Vamos a juntarlas. Vale, cayó Tuat. Vamos a hacer una descarga de artillería aquí también. Quiero acelerar esta guerra todo lo que podamos.
Bueno, igual no hace falta, ¿no? Pero vamos bien de militar, tío, como para no hacerlo, ¿sabéis? Vale. Quiero pillar la tecnología administrativa. ¿Dónde se han ido las tropas marroquíes? ¿Qué cojones, tío? ¿Puedes dejar de dar vueltas? Vale. Ha sido de Dara. Es esto de aquí, vale. El siguiente está aquí, pero no podemos llegar. Vamos a esperar a que termine este otro. What? La guerra es por Segua. Vale, la estoy asediando. 100%. Vale. ¿Dónde está mi flota, tío? Monzón extremo en el sur de Madagascar. Ok. Ganamos, espero. O sea, tengo una pedazo de flota. No está muy dañada, ¿no? Vamos a la siguiente batalla. What? Mira, son cinco pesados. Tenemos que ganar, coño. Vale. Y otra, ahora aquí. Esto que son más pesados, vamos a traerlos. Ahí tenemos Segua, perfecto. Vale, podemos subir ambas tecnologías, tío. Voy a subir solo la administrativa de momento. Vale. Y vamos a pillar aquí las ideas de calidad. Y vamos a pillar solo la primera, ¿vale? La capacidad de combate de la infantería. Nice. Ganamos igualmente ahí, creo. ¿Verdad? Menos mal. Menos mal, tío. Esto es más tradición militar anual. Eso es la polla, tío. Pero quiero la tec quiero esto, tío. Es que es importante la siguiente tech. Vale. Hay que tratar de ocuparlo todo. Esto es liberable, pero no sé si me quiero meter ahí. Mierda, me han atacado. Buah, se están metiendo aquí a saco, tío. Uf, igual me he metido aquí en camisa de 11 varas, chicos. Vale, podría haber cortado refuerzos. No me jodas, justo hemos llegado el último día, tío. Justo hemos llegado el último día, tío, maldita sea. No quiero hacer otro general de momento. What?
Nah, son auténtica basura nuestras tropas, chavales. Me lo han aniquilado, vale. Nuestras tropas son basura. ¿Tengo alguien de asedio? Sí, pero no. Vale, podemos bloquear navalmente. Voy a reparar un poco los barcos. Un par de meses. Esto lo pillaríamos en 3 años, ¿o qué? 4 años. No creo, ¿no? Un poco antes. ¡Ay! Pasai. Es que Pasai, si me olvides, que no sé ni qué coño es Pasai, loco. Vamos en general aquí. Vamos a hacer factorías de soldados. Esto está reparado. Vamos a empezar a hacer bloqueos navales. Batalla de Alejandría. Vale. A ver, ¿podríamos terminar con Marruecos un día de estos, por favor? Dios santo. Vale, hemos hundido su insignia, aparentemente. Tengo que reparar los barcos, ¿eh? Me desembarca más gente, pasa ahí. Oh, un general decente. Let's go. Estos están aquí muertos del asco. Vamos a mandarlos aquí al norte. Creo que pueden tener utilidad. Vale, aquí hay provincias libres de Niklaf que molaría ocupar. Vale, para si le damos una paliza. Algo es algo. Y termina este de Taiz, que es este de aquí. Voy a poner uno con un poquito más de asedio. Este, por ejemplo. Vale, y estos que van a limpiar este ejército de aquí. Si el objetivo es Miklaf, al fin y al cabo, no los otomanos en esta guerra. Venga, ¿en serio, tío? Sé que tendríamos que ocupar todo el sur de Marruecos, pero hasta que no tomemos todos sus fuertes, pues de momento me parece un poco... Me. Aquí molaría mucho atacar. Paz de Marruecos. Es que a Marruecos le queremos dar un bocado intenso, ¿sabéis? Paz blanca de Pasai. Eso puede estar muy bien. Así de Marrakech termina. Vale, hay que petar a esta gente. Vamos sin generales. Vale, vamos a ir ocupándolo todo. Esto nada, hemos dicho. Nos quedan unos pocos años. ¿98% con Marruecos? 99. Vamos a darle la paz ya. Quiero quitarle territorio. Entonces molaría poder llegar hasta España. Solo por tener la posibilidad de llegar a tomar el norte de España, ¿sabéis? Pero está jodido. Vamos a quitarle esto de momento. Son carillos, tío. Hemos pillado las provincias más importantes de Marruecos, probablemente. Pero bueno, España ya no es un rival válido para nosotros. Aquí nos van a petar el cacas. Vamos a insistir a Miklaf por aquí.
Esto como va de reparación, ya está bien. Vamos a bloquear. A ver si aquí nos podemos retirar. No, al lado no te retires al lado, cabrón. Esta zona es horrible para pelear, la odio. Siempre me pasan movidas de estas, tío. Siempre me pasan movidas de estas, tío. En plan, siempre me aniquilan ahí ejércitos, tío. Qué asco que me da. Vamos a reparar. Vale, y es una realidad que me está atacando Persia. Es una realidad. Y aquí los otomanos. Esto que me daría. Claro, es que no me mejora inmediatamente las tropas. Si me mejoras inmediatamente las tropas, sí que atacaríamos. Vamos a atacar aquí. Vale, no me han aniquilado el ejército, algo es algo. Ganamos 4k de manpower al mes. Pero nos interesaría una breve época de paz para recuperar el manpower. Vale, y Persia justo nos ha terminado ese asedio. A ver, podríamos traer las tropas de Marruecos. Pero es que esta zona hay que va a haber que pacificarla. Mierda, empieza la revolución. Estos son unas putadas muy grandes. ¿Así la revolución en los otomanos? Esa es la buena noticia que necesitábamos. Mierda puta, tío. Cago en la puta. Estamos jodidos. Ojo, las tropas de los otomanos son una locura, tío. Es una locura, tío. Fijaros la superioridad de tropas que llevamos nosotros ahí. No sé si le podemos ganar, ¿eh? No sé si le podemos ganar, chicos. Pero pinta mal la cosa. Me están recuperando todo lo ocupado. Y ahí está la tech militar. Igual la tienen, tío. No lo sé. Vamos a poner moral de ataque. Y podemos completar misiones. Esta, pero nada, ¿no? Joder, ya lo que nos faltaba la revolución para que se nos revele todo el país. Vale, pues claramente tenemos que recuperarnos para poder contraatacar. Bajo un poco el profesionalismo. Esto es doloroso, pero bueno, creo que es necesario, chicos. Tenemos que reforzar nuestros ejércitos porque si no, ni de coña vamos a poder ganar a los otros. ¿Qué tech tienen? 26, nosotros. La 26 también, vale. Ahora estamos even. No deberían darnos palizas tan brutales. Que el tema es que me han aniquilado algún ejército, si no me equivoco. Y aquí tenemos que hacer otro ataque. Sí o sí. Persia molaría sacarle paz blanca. Podríamos ir a bloquearle. Casi creo que es la mejor opción. Habría que hacer un buque insignia nuestro, tío. Es que no tengo tropas aquí para defenderme yo de esta ofensiva. Ni de coña. Aquí en el norte lo vamos a intentar. Y aquí es que en cuanto empiece a revelarse esta zona, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que podemos hacer es subir autonomías.
Y aquí estos habría que echarles. A ver, aquí puedo hacer un ejército nuevo, si no, pero es una caga, es una putada. Confiamos en el trato severo, si no. No nos queda otra. Wagner tiene Carracas, deberíamos darle una soberana paliza. Vale, lo reparamos y vamos a ir a bloquear a bloquearle a Persia, si le podemos dar por separada. Esto es de momento que se regeneren. Tenemos ahí bastantes tropas. Vale, y aquí vamos a atacar. Espero ganar ahora, tío. No tengo ningún general mejor. Vale, ya es otra cosa, tío. Con las tropas mejoradas ya es otra cosa, chicos. Vale, una pequeña victoria por ahí que nos viene genial. Aquí tienen tropas lejos, así que creo que vamos a atacar aquí también. Termino un asedio, pero supongo que enemigo, ¿no? Es que necesitamos hasta el último hombre en esta batalla, en esta guerra, chicos. Es el sexto y el cuarto ejército. Bate empanizador. Están cobrando. Y no han llegado a tiempo a reforzar. Nice. Vamos a atacar aquí en cuanto se les bloquee. Me atacan ellos. Me atacan ellos. Vale, esto es suicidada. Vale, no me voy a quejar de eso. Vale, a ver si llegamos a tiempo a esto. Sería muy clave. Y aquí puedo hacer un asalto, pero es que me quiero guardar el poder militar. Ahora queremos subir las ideas. Mira, podemos atacar aquí. It's free también. Vale, y vamos a bloquear a Persia. ¿Dónde van estos? Cuerno de África. Vale, cobran ahora los otros, ¿eh? Me gusta. Vamos a ir peleando en nuestros asedios. Aquí es que es buena pelea siempre, tío. Lástima que me hayan quitado Togder, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a atacar aquí ya. Son persas, tío. Deberían ser. No deberían ser increíblemente buenos luchando. Ahí está. Perfecto, perfecto, tío. Nice. Muy nice esto, tío. Aniquilado el ejército persa. Vale. Vaya, otomano ha dado paz. No puedo atravesar yo por Fung, ¿verdad? Tomar deuda. Vale, aquí es otra batalla buena para nosotros. Espero ganar esa batalla, tío. A ver, lo de Persia. Tenemos que reparar aquí un poco más. Vale, hemos ganado, perfecto.
Funja alianza con los otomanos, no me jodas, hombre. No me jodas, hombre. Te quería atacar después. Vale, ¿qué tal vamos aquí en el norte? Ah, ya hemos tomado esto, tío. No me había percatado. Lo malo que esta guerra es por reconquista. Bueno, esta está bien, ¿no? Porque ese igual lo tenemos ocupado. Vamos a dejar a Agder libre para que me lo asedien. Vale, y con estos vamos a bloquear Persia. Porque no me queda paz blanca ni de coña. ¡Oh! Hasta luego, Persia. Nice to meet you. Vale, pues... nice, chicos, nice. A ver si les baiteamos por aquí en alguna fortaleza. Molaría tomar mucho esto en esta guerra, tío. Debilitar a los otomanos. España nos pone de rival. F. Vale, podríamos atacar aquí en Segua. A ver dónde van. Ahora que les tenemos más o menos controlados, ¿sabéis? Tienen menos tropas que nosotros. Lo cual no quita que tengamos que seguir jugando bien. Es una realidad. Nacionalistas de Kafa. Que esta es la duda. Esta es la duda, tío. Kajire. Nice. Esta es la duda. Si hacer caso a los rebeldes o no. Yo no lo haría porque pienso que la guerra no va a durar demasiado más. Es que encima son revolucionarios los putos otomanos, hermano. Ahora, molaría pillar la frontera, ¿no? Sinaí era todavía parte de África. Sí, Sinaí es parte de África, tío. Es casi imposible, ¿no? Pillarlo. Es que, digo, molaría pillarle la costa en esta paz, ¿sabéis? Hombre, imposible no es. Imposible no es darle esta paz. Imposible no es, chicos. ¿Llegaremos a Segua? Yo creo que sí, hombre. No llegamos. Yo creo que sí, pum. Perdemos el objetivo de la guerra. Vale, si me van algún asedio, rollo Agder o algo de esto. Que ellos nos están defendiendo en el norte, al menos de momento, ¿no? Vale. Van solo con cañones aquí, estos están free. Van a Kajire. Este ejército está free, tío. Vale, no me están haciendo ningún asedio por aquí. Qué putada lo de la revolución, hermano, tío. Que le ha sido a los otomanos. Bueno, están ocupando toda esta zona. Me voy a pasar de puntos diplomáticos. ¿Qué hago con los puntos diplomáticos, bro? No podemos integrar más culturas, ¿no? Bueno, ahora igual pillamos egipcios. ¿En qué los puedo gastar, tío?
Podemos debear producción, ¿no? Que es como la clásica, pero como que duele un poco. Oh, carbón. Powers. Vale, ojo, porque estos 37k van muy enfilados. Hemos tomado esto. Vale, me atacan aquí. Vale. Aquí les pillaría yo antes. Esto es montaña. Uf, aquí podemos comer rabo, ¿eh? Pero no lo comemos, así que está muy bien, chicos. En ningún momento dudé. Vale, vamos a esperar a que me empiecen a asediar esto de aquí. Vale, tienen muchísimo hastío, tío. Vale, el tema es que habría que centrarse un poco en los otomanos si le queremos dar ese pedazo de paz, ¿no? En plan, habría que quitarles cosas. Entonces, vamos a mandar gente al norte. Sí, o sea, nuestro esfuerzo de guerra principal debería ser sobre los otomanos. De hecho, podemos venirnos aquí a petar esta flota, ¿verdad? Y luego nos metemos ahí a reparar. Pero tengo que jugar aquí con cuidado. Lo de las ideas revolucionarias en otomano es una putada cósmica, ¿eh? Vale, si se meten en algún asedio, tío. Aquí tengo demasiada gente, ¿no? ...62k aquí. No tienen cañones. Van sin cañones. Si van sin cañones o sin infantería, tío, la IA es imbécil. Vale, aquí me van a empezar un asedio. Vale, ojo aquí que estamos en general. Vale, por lo que sea ganamos, pero estábamos en general, es una troleada de mi parte. Y aquí me están asediando, vamos para allá. Aquí hemos ganado, obviamente. Vale, empezamos a pillar cores en Marruecos. Vale, el tema es que por aquí me pueden pillar desprevenido, ¿eh? Vale, ojo estos 59k. Vale. Revueltas por aquí. Voy a bajar una vez más el profesionalismo. Esta guerra yo creo que es la más tocha que nos queda. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser sacar... No, es que no quiero sacar aquí un ejército ni de coña, tío. Vamos a tener que dejarlos a su libre albedrío. Me duele, pero... Y sé que es arriesgado que te cagas. Pero tenemos que... Bueno, tenemos aquí unos a los otomanos más o menos encerrados. Espérate, no me vayan a atacar. Actualmente es buena batalla esto, creo. Cae el Karaf. Vale, ¿qué porcentaje llevamos contra los otomanos? Esto no nos lo van a dar ni de puta coña, hermano. Quizá me estoy flipando yo con esta paz. Pero bueno. Confiemos, ¿no? ¿Qué se suele decir?
Esto es más que nada por pararles aquí, ¿eh? Fisiócratas, ¿qué coño es esto? Perder mercantilismo por capacidad de innovación. ¿Prefiero ganar mercantilismo? Vale. Not bad, chavales. Estos se retiran ya. Vale, el tema es que ahora me pueden pillar desprevenido por cualquier sitio. Entonces hay que ir con cuidado, que alucinamos. Se os muere el naturalista. Vamos a poner fuerza de misionero, tío. Mierda, no quería hacer eso. Vale, pillamos más tradición militar anual, esto es la polla. La mejora de la caballería nos la va a soplar un poco también, pero mejor, menos de una piedra. Podríamos mover aquí la flota, tío, sería la polla. Asedio de Sam. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos contra el otomano? Menos 17%. ¿Merecerá la pena esta guerra? Quiero pensar que sí. Se ve Tabuk. Hay que ir a por los rebeldes, tío. Que no se me olvide, macho. Esos rebeldes nos la pueden liar. Estos los podemos limpiar nosotros sin problema. Pero... tema. ¿Me puedo permitir... ¿me puedo permitir mandar un ejército allí? Esa es la pregunta de verdad que hay que hacerse. Vale, vamos a ir ocupando todo lo que podamos de este cabrón. No sé si ganaremos estos rebeldes. A ver, puedo mandar un ejército pequeñito, ¿no? A por los rebeldes, eso sí. Vamos a subirle la red de espionaje a los otomanos. Pensé que le están atacando a Venecia, pero están atacando a Grecia, ¿no? Vale. A ver, podemos mandar un ejército aquí. Y este Ankara y este aquí. Vale, vale, espérate, ¿no? Vamos a petarlos. Estos se piran. Sean el piro. Vale. Bueno, como veis, jugando con mucha calma estas guerras, chicos. Intentar no liarla demasiado. Vamos a meter más fábricas de soldadesca.
Aquí creo que llegamos, ¿verdad? Espérate. Vale, una pequeña victoria por aquí. Hay que recuperar toda esta zona y aquí nos han metido más tropas. Vale, vámonos a por estos primero. Por no dejar vendido este ejército. Es que estoy moviendo la flota. Bueno, teniendo en cuenta que estamos, entre comillas, ignorando esta parte de la guerra. Vale, un mes más y movemos la flota aquí a Alejandría, por ejemplo. Asedio de Halep. Es este de aquí, lo han tomado súper rápido. Claro, tendríamos que reponer las guarniciones o algo de esto. Vale, este ejército aquí está vendido. Para poder automatizar los asedios, tío. Qué locura sería. Vale, aquí les pillamos. Pero vamos sin general. No sé si atacar aquí. Yo creo que deberíamos. Antes que asediar Halep. Vale, aquí hay batalla. Perfecto. No esperaba que esta guerra escalara tanto, también os lo digo, pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Ganan los rebeldes de Marruecos, que no se me olviden, por el amor de Dios bendito, tío. Que no se me olvide que nos están ocupando los rebeldes. Vamos a liberar esto. Y aquí no podemos cruzar de momento, pero podemos levantar estos asedios. ¡Ay, mierda! Mierda, no espero aquí encontrarme con 61k de otomanos y yendo sin moral. Si ganamos esta batalla me parto, vamos. Me parto en dos. Vale, esto ha terminado. Vamos a por Ankara. Un poco risky estos asedios, pero bueno. Vamos a ganar, creo. Dios. Pasa que se retiran como al sur, tío. Hay que ir con cuidado ahí. Vale, me voy a pasar otra vez de poder diplomático. Hay que hacer algo al respecto. Conversión exitosa. Tenemos al de fuerza misionero, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Estamos al menos 22%, tío. Habrá que ocuparle Ankara. O sea, Ankara... su capital, tío. Estambul. Estambul. Mal que nos pese. Revuelta en Sofala. Estos son particularistas, además. Tengo algún... Bueno, puedo mandar estos dos ejércitos. Cayó Ankara. Y Halep. O sea, están yendo a toda leche los asedios de... De Marruecos. Ah, tengo aquí los de Antemolo también. Vale. Vale, vale, vale. A ver, eso será que es más proclive también a darme la paz. Debería, ¿no? La verdad que no mucho. Pero bueno, tengo aquí mi flota. No creo que ganemos a la flota otomana, ¿no? Pensándolo fríamente. Tiene 208 galeras.
sea que yo creo que no le ganamos. O sea que no sé si va a ser viable cruzar aquí, pero vamos a intentarlo, ¿no? Qué mínimo. $32k por aquí. Vamos a subir estos ni que sea. Y con estos defender un poco ya esta zona. Está bastante controlada, pero... pero bueno. Vale, 67k 100 aquí. Pues cuidadito, que nos van a partir. Vamos a ir con todo junto. Vamos a ir con todo junto, que tienen bastantes, bastantes tropas y están queriendo defender su territorio. Vale. Lo bueno es que podemos baitear su flota en un momento dado si queremos cruzar y tomar Constantinopla. ¿Estarán sin manpower? Deberían, ¿no? Voy a atacar aquí. Parece buena batalla. Y ahora aquí. El otomano me daría paz. Poco o nada, ¿sabes? Que realmente igual lo importante sería rollo romper relaciones al otomano, meterle guerra directa a ellos, pero bueno. Así le debilitamos, ¿no? Espérate que se vayan estos. Vale, por aquí de momento no vemos tropas enemigas. A ver los rebeldes, que no nos la líen, por Dios. Así que aquí igual deberíamos hacer un ejército o algo. Bueno, están asediando eso que les va a costar la vida. A una mala crearemos un ejército allí, ya os lo digo. Aquí ganamos, nice. Vale. Pues... menos 29%, tío. Es que sube muy poquito. Locura temporal de su majestad. Mira, ni tan mal, ¿no? Un poco de traición del ejército. Si empezamos a sacar generales decentes. Podríamos sacar una era de oro, ¿eh? Cuando tengamos chance. Vale, vamos a intentar llegar a Ankara. O sea, Ankara a Constantinopla. Poco a poco. O mucho a mucho, no sé. Vamos para allá. Que no me pillen ningún ejército desprevenido. Eso es muy importante. Mi clav ha ocupado algo. Y es que están liberando cosas por aquí abajo. Vale. Vale. Tú así no. Por ejemplo, tú aquí, vamos a intentar entrar en Constantinopla. 21k por aquí. Ojo, cuidado. Vamos a esperar a que se muevan estos. Hemos ganado un asedio, que es este de aquí. Vale, habría que intentar cruzar Ankara, ¿eh? Y lo están bloqueando barcos de comercio y de transporte. Es que no sé hasta qué punto vamos a poder baitear a la IA, ¿eh?
Ahí ganamos, creo. El caso es que mi clan sigue creando tropas y tal, ¿no? Es el tema. Claro, no voy a poder cruzar. Hay que intentar baitearle la tropa, tío. Pero necesitamos tener tropas suficientes aquí como para ganar esta batalla después. Vale. Llamada a la paz. Es que está al 33%, tío. O sea, tendríamos que superar el 69%. Y no sé cómo le va a subir tanto, la verdad. Hombre, podemos bajar las ganas de ir a la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo se llama esto? La llamada a la... Esto lo podemos bajar nosotros manualmente. Ah, pero perdemos absolutismo. F. Vale. Ostras, 60k otomanos aquí, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Hay mucha peña ahí. Va, intentamos cruzar. Puede que palmemos, la batalla. Habría que estar muy seguros. Vale, podemos intentar baitear aquí. Yo creo que vendrán. El tema es que no sé si mi flota aguantará hasta que crucen las unidades. Pero bueno, ponemos marchas forzadas y esas cosas. A ver si se mueven. Qué raro. La serie de Trebizonda. Y aquí me están atacando ellos. No les baiteamos, tío. Es que no quiero venir aquí a pelear. Porque vamos a palmar. Obviamente. Mira, podemos intentar perseguir su flota de comercio. A ver si así lo mueven. Una batalla. Pues no la mueven. Cuarenta y tres por ciento, tío. Hombre, va subiendo, ¿no? Eso sí. No quiero ir a 5 de velocidad. Por favor. Estamos muy tensos. Liadita. Liadita. Liadita, liadita, liadita. Voy a hacer un pequeño ejército por aquí. Y vamos a meter otro aquí. Y bajar esto. Porque el último que quiero ahora es empezar a perder esta zona. Que en verdad da igual en cuanto echemos a los otomanos, ¿no? Pero bueno. Nada, no conseguimos que se muevan, tío. Voy a reparar. Podemos intentar desembarcar a nuestras tropas de alguna otra manera, ¿no? Vale, ojo que me están cruzando aquí. A ver si les pillamos. Se le ha bloqueado el camino, así que sí. Esto
Estos los podríamos bajar en realidad. O por qué no que se vengan aquí. Que lleguen en algún momento. Vale, estamos mandando refuerzos. Nice. Pero ellos refuerzan más. Deberían cruzar ellos, ¿no? Debería ser cruce para ellos. Vale, y se comen el cruce, ahí está. Vale, ¿cómo vamos? 50. Me van a liberar todo esto. Ah, no estamos tan lejos, ¿no? Y todo esto se lo podemos ir ocupando. Que cada, esto será, cada provincia será bastante, ¿sabes? Será cerca de un punto de, en la guerra. Vale. Ay, las ideas revolucionarias, ¿cuánto daño nos van a hacer? En una era de absolutismo. Vale. Y sin Caifa, qué recuerdos. A ver, el tema es que va a llegar un punto en el que no le podemos ocupar más cosas. Vale, forzamos aquí una batalla, a ver si podemos cruzar. Si moviesen esta flota, tío, sería tan clave. No la mueven los muy perros. Vale, nueva idea. Más capacidad de combate a la caballería. Nice. Vale, están liberando todo esto. Lo cual obviamente es una putada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Se me han liberado todo esto. Ahí los rebeldes. Vale, esto se está creando. Estos los vamos a mandar al sur, ¿ok? A echar aquí un, por aquí un cable. Yo creo que sí. Esto está controlado, tío. A ver, podríamos cruzar tropas, ¿no? Aquí tengo barcos de transporte. Podríamos cruzar por aquí, quiero decir. 53%, madre de Dios. Probablemente por Alejandría, ¿no? Mmm... Podríamos quedarnos con esto y realmente ya le estamos dividiendo. Lo que pasa es que va a ser un rollo para nosotros defenderlo, ¿no? Si no tenemos Alejandría. Nos metería en una coalición probablemente, ¿no? Nos quedamos sin Alejandría. Ah, lo bueno es que sabemos que le podemos ganar al otomano en una guerra, ¿sabéis? Y podríamos romperle relaciones. A ver. Con Túnez, Miklaf. Alguno de estos, ¿no? O quitar Sinaí y esta. Y pillar todo esto, quizá. Mira. Claro, es que idealmente... O sea, casi es más importante romper las relaciones, ¿no?
Puta Alejandría es carísima, macho. ¿Qué coño tiene con los mamelucos? Acceso militar. La de Funge es la más importante. Túnez casi me da un poco más igual. Pero también es importante la de Túnez. No hay como ninguna paz ideal, macho. A no ser que alargue más la guerra. Ahora vamos a intentar rascarle todo lo que podamos, pero como digo, no hay una paz ideal. Tenemos que renunciar a algo, en cualquier caso. Vale, con esto estará todo mamel, todo otomanos ocupado. Vale. Los fucking rebels. No podemos ni siquiera levantar este asedio. ¿Cómo van? Pues van nivel, me estoy cagando encima como no lo consigamos liberar. España está atacando a Marruecos, eso es bueno, tío. Una guerra con España, quizá podríamos quitárselo todo. Quizá. O sea, eso reduce la cantidad de guerras que tenemos que hacer en cierta medida. Quizá no es bueno, no lo sé. Vamos a meter otro ejército aquí. Oh, rebeldes. Vale, pues vamos a tener el máximo Warscore posible contra los otomanos. Ojalá le declarase alguna guerra a alguien más, tío. En plan, con los jodidos que están ahora, ¿sabéis? Sería como súper clave. Bueno, no me han aniquilado el ejército. Nice. A ver, vamos a echar a los otomanos ahora en breve. Vale, está todo lo de los otomanos ocupado. Todo lo que podemos. Dentro de nuestras capacidades están al 54%. Vale. A nivel de tratados, rompen con Fungi y con Túnez, que son los que nos interesan. Miklav quizá también, si no le quitamos todo lo que queremos en esta guerra. Que no sé si vamos a poder porque no es guerra imperialista. Entonces tengo mis dudas. No me aceptarían eso. Sé qué putada más grande, tío. No cambia mucho la paz, la verdad. Es que ni que fuera a llevarnos estas estaría bien, tío. Esto y cortarle. Y que petasen estos rebeldes. Sería muy clave. Pero van a poder llegar por mar. Ahora, le estamos rompiendo alianzas con los que nos importan, que son Fung y Miklav. Porque Fung le queremos declarar la guerra. As soon as possible. Y oro. Sé que está lejos de ser ideal esta paz, pero bueno. Como decía un sabio, ¿qué se le va a hacer? Vale, entonces tenemos que llevar tropas a Marruecos. Tenemos que sacar a toda esta gente de aquí. Ese es el tema. Vale, y tú 76%.
A ver, devuelve centros a Etiopía, que es nuestro vasallo. Esto no. Vale. Y te queremos comer. O sea, esto va así. Listo. Vale, espero que no nos pete por dentro del país ahora mismo. Los putos rebeldes, macho, hay que acabar con ellos. ¿Cuánto llevamos de capítulo? 1 hora y media. Hay que acabar esto. Vamos a marcar a los otomanos como rivales. Están jodidos, tío. Ojalá les atacase alguien. Y estoy por romper brecha aquí, ¿eh? Vamos a ir sacando a la gente. Vamos a dejar algunos ejércitos aquí, obviamente. Sea que navalmente a otomanos no le ganamos. Por lo tanto, una guerra por tomar su capital sería un poco locura. Tengo hastío bélico. Vamos a reducirlo. Ya que necesitamos flotas sí o sí para salvar a esta gente, para acabar con estos rebeldes. Entonces, vamos a sacar algo de flota. Que realmente de flota y de tropas y tal nos podríamos pasar. Y no pasaría nada. Aquí uno con asedio, por Dios. Vamos contra reloj. bueno, a ver, vamos contra reloj. Vamos contra reloj, pero quiero decir que vamos bien de tiempo. Creo. Vale, entonces una guerra con España sería quitarle todo el norte de África, todas las islas y tal. Y no es tan locura. No es tan locura, tío. O sea, ¿quién le va a ayudar a sus colonias? XD, ¿sabes? Vamos a meterle claims. Pero vamos. Es que idealmente sería guerra por tomar su capital, ¿no? Que yo creo que podríamos hacerlo. ¿Puedo abdicar, por cierto? Abdicamos muy descaradamente. Vale. Y aquí queremos... Por comercial doméstico. Vamos a subir relaciones con Etiopía y le vamos a integrar. Estas cosas hay que ir haciéndolas. Vale, tenemos que... conquistar estos dos también. Y en el siguiente capítulo vamos a atacar a Hungría y España, seguramente, ¿vale, chicos? Nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.